Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento, en esta oportunidad para hablar de un tema que ha conmovido a la humanidad entera y ha movilizado distintos vigores. En ese sentido, hoy estaremos conversando y conociendo cuáles han sido las líneas de trabajo emprendidas por el Ministerio de Salud para la contención del COVID-19 y pues para ello me encuentro acompañado. Con el compañero Carlos Sáenz, quien es secretario general del Ministerio de Salud. Eh, compañero Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, es un placer y eh, buenos días a todas las familias nicaragüenses que nos escuchan. Bueno, y en principio, multiplicado el Ministerio de Salud en términos generales, es decir, eh, hemos visto siempre la labor constante del Ministerio de Salud en todo momento. De cara a esta nueva realidad eh, ocasionada por esta pandemia, coronavirus, eh, pues también hemos visto líneas de acción bastante específicas, pero también eh, vinculadas con el pueblo nicaragüense. Le hago la pregunta puntual, ¿cuán importante es esa articulación del Ministerio de Salud con nuestro pueblo, con las familias, con las comunidades de cara a la contención? Bueno, para poder enfrentar esta pandemia, lo más importante es esa comunicación que tenemos que tener con la población. Y es por ello de que nosotros... Este, de, que nos oriente, como antes Daniel, la compañía Rosario, que diario a diario están revisando la situación y cómo vamos avanzando y cuáles son las acciones que estamos nosotros desarrollando y cómo debemos ir avanzando cada día más allá. Y ese vínculo con, con la población es un vínculo clave e importante. Por eso es que hemos instaurado la línea 132, que esta línea 132 de un equipo de personas donde están interactuando y están llamando a las personas que pueden haber estado sometidas a riesgo, como también recibiendo llamadas para poder aclarar a las personas que hacen llamadas sobre cualquier este, pregunta que ellos puedan tener para esclarecerles y conducirles y orientarlos de la mejor manera. Eh, recordemos de que nosotros en nuestro país eh, hemos tenido un trabajo muy fuerte que nos organizamos, y nos preparamos desde el mismo enero este, para poder responder ante esta situación y nos ha ayudado a poder tener una fuerte contención de esta pandemia en nuestro pueblo, en nuestro Nicaragua. Y es ahí donde hasta este momento eh, tenemos eh, nueve de los nueve casos, tres que están activos en este momento, cinco que tenemos ahorita recuperados y pues uno que estuvo fallecido. Entonces, ese éxito es un éxito tremendo que este, está vinculado con, este, con esta articulación con la población. Eh, por ejemplo, eh, una de las medidas clave en la contención eh, es este, que podamos nosotros, mm, eh, toda sí, sí. persona que ingrese al país, que venga de cualquier país que está, ahí tiene circulación activa del coronavirus, esta persona inmediatamente pasa bajo seguimiento en un eh, resguardo domiciliar para que así eh, pueda guardarse en su casa con las medidas preventivas durante 21 días. Inicialmente decíamos durante 14 días, pero por la mayor prudencia que debemos de tener de cuidarnos todos, mejor que esté este, 21 días, días resguardados. Diariamente se hacen llamadas a las personas. Estas personas que están en su casa y eh, de parte del 132, si son personas que, viajeros que vinieron, sí. se les puede estar haciendo llamadas cada, cada dos días. Si alguno de ellos presentara síntomas, entonces inmediatamente la unidad de salud acude, va, evalúa, valora y le, puede, y le toma la muestra si en, si en realidad amerita según la definición de casos que nosotros tenemos establecida. Y ya ese eso, el 132 está llamando diariamente. También tenemos la otra vía que es del equipo de salud familiar y comunitario en el sector eh, con el modelo de salud familiar, también estamos haciendo llamadas o estamos haciendo visitas de presencia física. Eso pues ayuda a dar un seguimiento y que al primer momento que pueda tener síntomas, pues nosotros de, eh, detectar tempranamente el caso y poderlo. Eh, dar el tratamiento oportuno que amerita que, que merece. También uno de los vínculos importantes es sí, sí. en las visitas casa a casa que hemos venido desarrollando y que vamos a, estamos ahorita iniciando el trabajo del segundo ciclo de visitas. En el primer ciclo visitamos más de 1.300.000 viviendas y este, de, en esas tu, tocamos, interactuamos con más de 4 millones de personas. Entonces, donde estuvimos llevando la educación preventiva en esta visita casa a casa, donde participaron trabajadores de la salud del, de, del primer nivel de atención, como también líderes de la red comunitaria. Entonces, este esfuerzo de llevar este mensaje también va ayudando a que vaya este, cada día tomando más conciencia, donde la población tenga una percepción alta del riesgo y pueda poner en práctica las medidas preventivas para así no contagiar. A ninguna persona. Recordemos que esta lucha es no solo contra el coronavirus, sino contra todas las otras enfermedades eh, de respiratorias que okay. tenemos. ¿Valía la aclaración? Así es. Eh, recordemos también que el Ministerio de Salud no solo trabaja con este problema, sino uh -huh. que no puede dejar de hacer todas las acciones que viene desarrollando en los distintos programas. La lucha contra el dengue, eso no lo aflojamos. La, este, todas las acciones que tienen que ver con la visita eh, casa a casa o las brigadas médicas, las brigadas quirúrgicas, eh, todas esas actividades seguimos, la actividad para buscar cómo ir disminuyendo las muertes maternas. Ir disminuyendo la mortalidad infantil, la mortalidad eh, de cualquier uno de los tipos de enfermedades, la, el seguimiento a, los, a las personas crónicas, enfermos crónicos, o sea, todas estas acciones que seguimos, las jornadas de vacunaciones tienen que seguir, porque si no nos paralizaríamos. Entonces no podemos hacer, eh, tener un nivel de responsabilidad muy baja. De que eh, por dedicarnos solo a, a, la, a esta contención, entonces vamos Esperamos. a tener, un um, descuidemos el resto de las acciones y va a ser peor el remedio que la enfermedad y vamos a tener una situación muy difícil en las otras áreas de salud pública que nosotros no podemos descuidar bajo ningún punto de vista. O sea, nuestras acciones son integradas y son integrales y en este momento seguimos trabajando arduamente en la lucha contra el COVID-19. Y que son líneas, en principio, como usted lo decía, de la mano con el pueblo nicaragüense, porque de repente eh, ese factor ¿no? de interrelación entre los galenos, entre los científicos, entre la información científica también, eh, muchas veces o en otros países lo que hemos visto que queda es en la esfera meramente clínica, es decir, no hay una comunicación constante con el pueblo, de manera que vemos algunos pues, países que entran en sus poblaciones. Pues, en ataques de histerias colectivas o, o del producto de la desinformación también, ¿no? Le consulto a partir de eso porque lo hemos visto eh, constantemente en conferencias de prensa, tanto en la mañana, en la tarde, bueno, y también en horas de la madrugada, cuando es necesario. Es decir, hemos visto una responsabilidad bastante importante y cuán, cuán necesario este aspecto, en principio, de comunicación frente y de cara a la contención. claro eh. Es importante en el sentido de que eh, la población tiene que estar eh, bien clarita que mientras nosotros abordemos como pueblo en general esta situación con la calma, la tranquilidad y la seguridad de que todo lo que estamos haciendo, todos juntos lo estamos haciendo para que tengamos el menor efecto eh, posible eh, en términos de daño a la salud pública, inclusive daño a la economía. Porque si a algunas personas le ponemos atención a la desinformación a, a, en las redes sociales, donde te pone la situación tan grave y complicada, donde estás viendo toda la cantidad de fallecidos en los distintos países, sí, pero sí. No, nadie le pone en mente a tantos fallecidos que tenemos por VIH, por tuberculosis, por desnutrición. Eh, entonces, este, van a incrementarse el número de esos fallecidos por esas causas, eh, por estar tomando medidas tan extremas y someter a la gente a una crisis y a un estrés y a un pánico y un terror tremendo. Entonces, eh, todo esto tenemos que abordarlo desde nuestro hogar con la mayor tranquilidad. Recordemos que la ansiedad, la inestabilidad emocional, inclusive. Eh, nos crea condiciones de, nos baja la defensa y estamos en condiciones menos apropiadas para enfrentar este virus si se llegara a introducir a nuestro organismo. Entonces, estar eh, con la mayor tranquilidad haciendo las, las cosas que tenemos que hacer, haciendo nuestro trabajo que tenemos que hacer eh, este, en la cotidianeidad, eh, también vamos a enfrentar de mejor manera este virus. Entonces, por eso es que nosotros hemos muy seriamente eh, desarrollado la vigilancia epidemiológica eh, de manera muy eficiente en los puntos de entrada, aeropuertos, puertos y fronteras, como también en la red comunitaria. Okay. Y al tomar conciencia la familia, inclusive hemos tenido personas que, que dejaron de trabajar en Costa Rica, en Panamá, y tuvieron que venirse por punto ciego hasta llegar a su hogar. Entonces eh, también vienen a Nicaragua y ellos mismos, van a, a, a una unidad de salud y dicen, vengo, Bien. estaba en Costa Rica, estaba en Panamá, y, y entonces nomás inmediatamente se anota para darle seguimiento, ya se le explica que le vamos a estar llamando diariamente. A veces la misma familia se lo lleva y, y a veces la misma comunidad dice, bueno, ahí tenemos una persona que ingresó de tal país, entonces se le visita y ya se le explica porque pues, vamos a estar interactuando con él y este cuál es el mecanismo de medidas preventivas que él tiene que estar aplicando alrededor de su familia. Y es importante, una vez más, volvemos a la pregunta inicial con esa explicación que usted da porque la comunidad propiamente, claro, ya sabe a dónde ir, a quién acudir y además se ha habilitado una línea telefónica accesible y disponible además las 24 horas los 7 días de la semana. Estos son aspectos importantes porque de repente bueno, sabemos dónde está la persona que entró por punto C, pero a quién le digo, cómo informo, cómo transmito esa información y esa es parte de la articulación del sistema. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero al volver quisiera que nos hablara eh, estratégicamente qué es el MOSAF, para que nuestra audiencia pueda entender más o menos cómo es en el campo, en la, en la vida cotidiana, ya, que se está garantizando precisamente la salud de nuestro pueblo y que están ahí las cifras, pues, el país con menor incidencia de la región. Eh, ¿y a qué se debe? Y ahí está precisamente el modelo de salud familiar y comunitario. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. De ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Mayor riesgo ante enfermedades respiratorias como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. se propaga el coronavirus por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas sin antes lavarse las manos. Prevenir el contagio. 1. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Para evitar las enfermedades respiratorias como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos conociendo cuáles han sido las líneas de trabajo emprendidas por el Ministerio de Salud para la contención del COVID-19 en nuestro territorio. Dentro de esa dinámica, eh, pues conoceremos un aspecto vital que pocas veces se habla cuando se entienden estas líneas de trabajo y es precisamente el modelo de salud familiar y comunitario. Continuamos conversando sobre este tema tan importante para la nación con el compañero Carlos Sainz, quien es secretario general del Ministerio de Salud. Compañero, pues entender un poquito, ¿no? Ese modelo de salud familiar y comunitario que de repente lo naturalizamos porque ya en las comunidades del 2007 ya conocemos al doctor, ya conocemos a la doctora, a las personas que están ahí, eh, pero que en realidad forma parte de una línea estratégica de trabajo para la salud, cómo funciona y qué tan importante es para o de cara a la contención. Bueno, este modelo de salud familiar comunitario es un modelo que está enmarcado en el, en el mismo modelo de nuestro gobierno cristiano, socialista y solidario, ¿no? Y ayer que había una reunión virtual con a nivel de Latinoamérica y el Caribe con OPS, eh, sí. que OPS decía una de las recomendaciones que decía hay que ampliar la accesibilidad de los servicios a la población, era como una recomendación para enfrentar el, el COVID 19 entonces, eh, inmediatamente nosotros hacemos el clic de que nosotros hemos, hemos venido ampliando desde de todos estos años ese, esa accesibilidad para tener un, un acceso este, universal y una cobertura universal a la población nicaragüense. Y es así como se crea esta estrategia de este modelo de salud familiar y comunitario. Es un modelo donde eh, tenemos la mínima expresión que es el sector. El sector es un territorio, una área, digamos, un espacio población, que en ese espacio hay una determinada cantidad de, de personas sí. que por sus características muy similares, eh, este, se, eh, se tienen, eh, se hace la, la división, digamos, en el sentido de que pueda estratificar el abordaje de la salud. Y es un abordaje de la salud que... Es eh, a nivel urbano puede andar en términos de población entre 5 y 10 mil habitantes y a nivel rural puede andar más o menos un promedio de 1.600, 1.000 hasta 1.500 habitantes eh, en, eso, en ese espacio población que se llama sector. En cada uno de estos sectores, eh, el trabajo que se hace es un trabajo donde está un equipo de salud familiar y comunitario Constante. que puede integrado permanente que estar integrado por un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, ¿no? y este equipo, lo que lo hace bien grande y tremendo es ese vínculo, esa articulación con la, con la misma población en, en, en ese este, protagonismo de la misma población para buscar cómo ir avanzando en la mejora de su propia situación de salud. Son esos líderes comunitarios que trabajan articulados con este equipo de salud familiar y comunitario. ¿Quiénes son estos líderes que trabajan muy directamente con el Ministerio de Salud en estos equipos de salud familiar y comunitario? Los brigadistas, las parteras, los colaboradores voluntarios de la malaria. A veces y, y también puede extenderse y se extiende a líderes religiosos se extiende a, a, si hay algún territorio, una empresa, a esa gerencia de esta empresa, a nuestros líderes que tenemos en la comunidad, líderes naturales, de tal manera de que son brazos extensivos en el proceso de avanzar en la mejora de su propia solución de salud. Entonces, esa articulación es lo que hace desarrollar una serie de medidas preventivas, pero también de detección y captación temprana. Llámese COVID, llámese cualquier enfermedad respiratoria, una mujer per, este, que esté embarazada y que va a dar a luz, okay. eh, o, puede, o una persona que tiene eh, un, una situación de salud grave, o un lesionado o herido. Entonces, esta red comunitaria act se activa y activa todo el sistema. Si, este, si esta persona. Se le inicia la atención y requiere una atención que va más allá de este equipo de salud familiar y comunitario. Inmediatamente se sube al siguiente escalón o, nivel, o mayor nivel de resolución, que puede ser un centro de salud donde tenemos algunos especialistas o puede ser llevarlo directamente hacia el hospital. Y en el hospital tenemos varios tipos de hospitales: ¿no? el hospital primario, departamental, regional o hospitales nacionales de referencia nacional. Entonces, en dependencia de su situación, entonces ese es derivado a ese mayor nivel de resolución donde corresponde. Pero en, esa, en ese sector donde está esta población con este equipo con su brazo extensivo que es la red comunitaria es donde se desarrollan acciones preventivas, donde ahí vamos a ver a las brigadas médicas, ahí vamos a ver las visitas casa a casa, ahí vamos a ver las jornadas de vacunación, ahí vamos a ver en los centros de salud este, que, 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 perdón, en las escuelas donde se anda haciendo trabajo del censo nutricional. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la expresión eh, concreta de la salud. Pues. Entonces, esa es una situación cuando decía, decía decían, recomendación, acceso a los servicios de salud, eh, a los lugares más, más alejados, vos te vas. Entonces decimos, vos te vas a, a digamos, a Molucucú, o te vas a a Guaspán o te vas a cualquier lugar al de Río Blanco o, o de San Carlos, Río San Juan, etcétera, donde vos tenés que esa estructura es la que funciona y está ha estado funcionando yo creo que nos ha dado mucho éxito para tener los mejores eh, cómo hemos venido mejorando los indicadores de salud, entonces eh, esa expresión nosotros nos, nos ha ayudado muchísimo para esta contención del del Covid 19 también. Y es muy importante esa explicación que usted da porque de repente, eh, claro, por la cuestión de visibilización con las mujeres embarazadas, vemos muy de cerca siempre ese seguimiento en las comunidades, en los barrios, en la familia, pues porque de repente, claro, obvio, ¿verdad? Está embarazada la mujer, entonces requiere atención de repente, pero en realidad están en todos esos aspectos que usted ha mencionado, no necesariamente y únicamente de cara a... La atención a mujeres Así embarazadas. Es. Y en este momento en cada uno de estos sectores se está dando seguimiento para los, las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que tienen discapacidades. Okay, eh, claro. O sea, eh, se, tiene, se, se aborda la salud pública con un abordaje integral ¿verdad? y este, con un protagonismo de la misma población a través de sus líderes naturales que tienen en la misma comunidad. Claro que sí, ahí está precisamente uno de los ejes de trabajo no constantes del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Eh, doctor, de cara al trabajo de contención, pues usted mencionaba un aspecto muy importante que es la vigilancia permanente en los puestos fronterizos, eh, ya sea para ingreso o pues eh, salida del país. Dentro de esa dinámica, ¿cómo se está trabajando? Y lo que significan las líneas de atención en estos puntos, eh, y valió decirlo, pues hay que decirlo, también se está eh, dando seguimiento en aquellos puntos ciegos o puntos no habilitados también eh, de parte de la cordilla fronteriza de nuestro territorio. Bien, eh, bueno, todo esto sea, es un trabajo articulado con las otras instituciones que tiene que ver, pues un trabajo en todos los puntos de entrada tiene que ver con el Ministerio de Gobernación, con IPSA, con el inclusive en, lo, en, en, la, en la raya los guardafronteras este, y también con la red comunitaria, ¿verdad? donde nosotros eh, podemos detectar lo más tempranamente posible cualquier persona que ingrese, si, si no tiene ningún síntoma y va a quedarse en nuestro país, entonces se le toman los datos. Eh, vos sabés que en el área de aduana eh, ellos tienen que llenar unos datos donde tiene que ver de dónde viene... Cuándo, en qué países ha estado el nombre la dirección teléfono y además de eso los síntomas hay una partecita que tiene que ver con salud entonces porque esta es una vigilancia de, de, que, que es este recomendada que simplemente por el, el reglamento sanitario internacional y nosotros desde el año 2009 con la pandemia de influenza eh, okay. se instauró o se fortaleció este, esta vigilancia eh, en, en los puntos de entrada, eh, instaurando de manera fija una oficina sanitaria internacional donde tenemos personal permanente ahí atendiendo esa área. Entonces eh, ahí se detecta los casos, si hubiera algún caso que, que, que tenga síntomas, entonces se deriva a la área correspondiente y se le toma la muestra que corresponde y este, si es asintomático pasa a que haga su resguardo domiciliar por el periodo que está indicado con estas llamadas que te estoy diciendo que se hacen diariamente. Eh, lo otro bien importante es que este, además de tener ese control del, del ingreso de los viajeros okay. y que a nivel de los puntos no habilitados, pues estos viajeros que ingresan al país se detectan eh, ya sea por su familia, por ellos mismos o por la red comunitaria, en la vigilancia comunitaria. Sí, y sí. Eh, la detección no es que anda en términos de captura, okay, como okay. alguna gente quiere desinformar, sino a, o sea, se habla con la persona y se interactúa y ya se le dan las recomendaciones de las medidas preventivas y que ella debe conscientemente contribuir todo ese proceso para no someter al riesgo ni a su familia, ni a su vecino, ni a su comunidad. La de, porque la detección temprana de los casos es un elemento clave ¿verdad? que nosotros hacemos a través también de las pruebas diagnósticas okay. que hacemos con tenemos el laboratorio nacional donde desarrollamos estas pruebas diagnósticas que son pruebas que, este, que son certificadas por la Organización Mundial de la Salud y eh, que tienen una fiabilidad grande porque son PCR en tiempo real y donde todo el personal está altamente capacitado. Entonces, eso nos ayuda a poder confirmar eh, cualquier caso, pues es como hemos venido confirmando, y que hasta, momento, hasta este momento todos los casos que tenemos son importados. Y este rastreo que decimos, el, lo que es el aislamiento, que es la, el resguardo, ¿no? Y el seguimiento que se le da a las personas, que eso es clave. Para la contención que nosotros estamos de esta, este, desarrollo, hasta este momento llevando. Las medidas preventivas son las medidas uh -huh. más uh -huh. importantes que cada ciudadano, eh, sea uh -huh. en su casa, en su centro de trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde se encuentre, que debe estar implementando, debe estar aplicándola, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros disminuyamos eh, varias enfermedades no solo evitar contagiarte del coronavirus, sino disminuir varias enfermedades como son las diarrea, con, con las infecciones respiratorias. Inclusive, si nosotros comparamos este periodo, ¿verdad? Sí. Nosotros comparamos este periodo con el, el mismo periodo del año pasado, ¿Sí? nosotros solo en, dia, en las infecciones respiratorias agudas hemos disminuido la morbilidad, o sea, los casos se han disminuido un 13%. Entonces eso es bien importante, eso nos está indicando de que estas medidas preventivas ayudan. Pues lo mismo las neumonías se han disminuido un 16%, ¿verdad? Y cuando hablamos de las diarreas, que nada tiene que ver con el coronavirus, no, solo el hecho de lavarte las manos, pues también tenemos una disminución importante de un 23%. Entonces este, yo creo que es un indicador importante. Y si vemos de mortalidad también hemos disminuido la mortalidad, tanto en neumonía como en diarrea. Entonces yo creo que son elementos muy clave. Aunque en relación a la mortalidad, eh, bien importante también, y, y en relación a la morbilidad también ha contribuido las vacunas que hemos venido aplicando contra la influenza, claro. contra el neumococo, contra el rotavirus, verdad, son enfermedades de rotavirus que te produce diarrea y que mataba a muchos niños. Ahora vemos el efecto. ¿verdad? Que no está matando, y solo con un gobierno con una gran voluntad política y que está comprometido con el pueblo, con la familia nicaragüense, es que tome esas decisiones de que podamos aplicar estas esta vacunas, que son las, unas medidas preventivas clave desde el punto de vista estratégico. ¿no? El neumococo y la influenza. La influenza, el año pasado pusimos que cerca de un millón de, de dosis, y este año nos estamos proponiendo por esa misma vía. ¿verdad? de tal manera de que estamos protegiendo a la población a los grupos de más alto riesgo como son las edades extremas y las personas que tienen enfermedades crónicas en cualquier edad que puedan tener entonces este, esas son las acciones digamos clave que de alguna manera este, nuestro gobierno que ha venido desarrollando y que también está contribuyendo a esta contención pues porque una persona que de, este, se, se ha puesto la vacuna y que es de alto riesgo, entonces las probabilidades de que se vaya a enfermar, se vaya a complicar por una neumonía, son mucho menores que una persona de alto riesgo que no se la puso. ¿ya? Entonces, ahorita que vamos en la jornada de vacunación, que vamos a poner la vacuna de, este, de la, del neumococo y después tenemos la vacuna de la influenza, pues este, todo eh, las personas de, de, de alto riesgo para nosotros son clave que se pongan esta vacuna, porque van a estar en mejor condiciones y más preparados para enfrentar el COVID si en algún momento les llegara a dar. Y toda esta contención lo que nos está ayudando es a, a que a, a, al introducirse el virus con una circulación activa en el país, sea una introducción más lenta y tengamos una curva más suavizada, más aplanada que y que nos permita de tener una mejor atención. Aquellas personas que, te, que presentan... Este, síntomas respiratorios eh, y que no requieren hospitalización perfectamente, se pueden quedar en su casa con las medidas eh, preventivas correspondientes. ¿verdad? Porque imagínate todo el mundo llegando por cualquier infe este, enfermedad respiratoria claro. a que tengas que atenderlo, hospitalizarlo, entonces no te va a dar la oportunidad de dar la atención a quien en realidad lo, lo requiere. Entonces por eso es la clasificación, la evaluación que hacemos como, como médicos en el sector salud para poder este, hacer la clasificación, quiénes tienen que ir al hospital, quiénes son los que tienen que quedar en su casa, este, o sea, las medidas del abordaje adecuado que tiene que quedarse en correspondencia de cada uno de los casos. Claro que sí, medidas muy importantes de cara a la prevención. Tenemos que hacer una breve pausa nuevamente, doctor, pero al volver quisiera conocer un poquito eh, cómo llegamos a la instalación, eh, bueno, varios procesos, ¿no? 19 hospitales, es lo que significa también tener esa capacidad, esa infraestructura, ¿no? Que brinde respuesta, porque de repente también podría ser otro factor, no contar con la infraestructura para atender o brindar la respuesta oportuna a nuestro pueblo. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Alto cero estornudar. Cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable, y siempre, siempre lavate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19 ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Atención médica a tiempo. Evitemos la propagación de enfermedades respiratorias como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato. Inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario con nosotros el compañero Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, y pues él nos explica de forma certera y aplomada ¿no? las líneas de trabajo establecidas y emprendidas por el Ministerio de Salud de cara a la contención del Covid-19, eh, doctor, pues vimos intercambios importantes, pero desde el principio, desde enero, usted mencionaba, pues ya algunas líneas de atención, un gabinete prácticamente del más alto nivel, organizado por el Gobierno de reconciliación y unidad nacional, desde el momento en el que la OMS dijo, bueno, pues esto ya realmente requiere atención seria de todas las unidades de salud del mundo. Eh, ¿Cuán importante fue esa respuesta temprana y esa articulación? Obviamente sabemos que trabajan así todo el tiempo, pero eh, de cara a esta realidad, ¿cuán importante fue esa respuesta inmediata? Bueno, la verdad es que desde que ya se declaró como una alerta sanitaria de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, antes de que llegara a ser una pandemia, que cuando se declaró pandemia, ya este, nosotros desde ese entonces nosotros comenzamos a prepararnos porque el comandante Daniel y la compañía Rosario dicen, conforman una comisión interinstitucional y eh, preparen todo en función de... Entonces comenzamos a hacer el plan, eh, a trabajar el plan, a trabajar la, este, los protocolos de atención, los protocolos de vigilancia, la definición de casos, los protocolos de, de atención, la capacitación al personal de salud, sobre todo a los médicos intensivistas, eh, para conformar los equipos. Se revisó cómo abordaríamos estos casos cuando vinieran. Eh, se designaron 19 hospitales a nivel de todo el país con sus áreas de específicas de atención especializada, con sus equipos ya conformados para los turnos que tienen que hacer los médicos especialistas. Y eh, todo eso nos ayudó a, a que estuviéramos mejor preparados para responder de mejor manera para los casos lo mismo para la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada, pero además de eso también veamos cómo estamos en términos de equipo, en términos de medicamentos, de insumos, en términos diagnósticos, entonces revisamos todo lo que tenemos en inventario y, re, y en función de eso, que, cuánto es lo que esperamos que podamos tener, nos pusimos un escenario bastante este, crítico. muy crítico y eso nos ha ayudado a... A, a prepararnos y contar con los recursos para poder responder ante cualquier escenario de la pandemia que se nos presente. Entonces, eh, yo creo que esa decisión del comandante Daniel de que tempranamente nos preparamos fue tremendo. Claro que eso nos ayudó también uh, de las lecciones aprendidas de China, de Taiwán, sí, claro. de España, de Italia, de todos estos países, y que hemos venido interactuando en videoconferencia con estos expertos expertos españoles, expertos italianos, expertos de Corea, expertos de, este, de China-Taiwán, de China continental. Con todos ellos hemos estado teniendo videoconferencias donde ellos nos han transmitido sus experiencias y basado en su experiencia nosotros hemos este, revisado en función de nuestra propia realidad cómo es que tenemos que adaptar algunas cosas y algunas cosas que no son aplicables para nosotros. Pero este nos ha ayudado pues, a prepararnos de mejor manera para responder de manera más contundente ante esta pandemia. Eh, contamos cuando se dan estas, cuando es un virus nuevo, okay. donde no se sabe cuál es su comportamiento, no hay una caracterización muy clara, todavía hay un montón de estudios pequeños que hace un montón de gente y comienza a decir una serie de conclusiones que no son conclusivas porque nosotros vamos a tener este, resultados conclusivos de esta pandemia alrededor de un año después. Entonces pasa como con la vacuna, la vacuna no la vamos a tener ahorita, hay siete empresas que están trabajando sobre la vacuna, quién la va a sacar primero y cuál, es, cuál eh, va a ser la que tenga la mejor este, eh, efectividad claro. eh, sobre, sobre el virus, no sabemos y todo eso lo tiene que revisar la Organización Mundial de la Salud. Y poder certificarla después de haber revisado todos sus ensayos clínicos, todos esos estudios clínicos que tiene que hacerse. Tiene que cumplir con una serie de etapas. Mientras tanto, no puede darle, no debe darle una certificación, certificación. y no debe masificarse porque podría ser peor la, el remedio que la, 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 la enfermedad. Entonces todas esas situaciones nos han ayudado a nosotros, pero por ejemplo, ayer con China Taiwán anoche estuvieron compartiendo con nosotros su experiencia, cómo tienen organizado su área hospitalaria, su consulta externa, este, su atención, sus procedimientos que se hacen en términos de oxigenoterapia, de ventilaciones, eh, eso este, nos ha eh, reafirmado que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pues, ¿verdad? Entonces, eso no, nos ayuda a tener aquella confianza, seguridad. que con firmeza y seguridad de que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿verdad? Entonces, eh, toda esa experiencia nos permitió a nosotros prepararnos mejor, esas lecciones aprendidas, y eh, esperamos en Dios, pues, porque otra que, que hemos tenido, esa bendición de que Dios nos ha venido acompañando en todo este proceso, son bendiciones divinas, que podamos hasta este momento tener casos importados y si llegáramos a tener una circulación local comunitaria, más adelante porque sea una circulación más baja y que podamos toda la población nicaragüense eh, tener esa capacidad de seguir trabajando diario, seguir produciendo eh, y no paralizar el país, porque ningún país aguante esta paralización. Claro. No sabemos qué hay detrás de todo esto a nivel de todo el mundo eh, en dar esas órdenes de, de paralizar los países, pues, porque están entrando en una recesión económica terrible, pues. ¿verdad? Entonces este, tenemos que manejar la situación con mucho cuidado, con mucha cautela, este, con mucho equilibrio. Yo creo que el Comandante Daniel diariamente que está pendiente, está siguiendo, está consultando, este, eh, nos ha ayudado pues a tener una dirección bastante sabia en todo este proceso. Claro que sí, siempre oportuno a nivel estratégico para vernos dentro de esa realidad en la que precisamente Nicaragua sin inmiscuye, que es el ámbito internacional, otros aspectos de los cuales, como usted dice muy certeramente, estaremos hablando ya dentro de un periodo más prolongado de tiempo. Así es. Ahora, fíjate que también a veces algunos dicen, ay, apenas tienen 19 hospitales. Okay, y entonces, la verdad es que, y 19 lugares pequeños para, para atender a estas okay. consultas especializadas. Ese es el momento en este momento. ¿Verdad? Cada momento se van tomando decisiones porque la situación es dinámica, la epidemiología es dinámica, el comportamiento de la enfermedad es dinámica y varía entre un país y otro. Y ante esa situación, nosotros estamos preparados en ese dinamismo. Así como este, en la, cuando hemos tenido las grandes epidemias de dengue, eh, hemos, el dinamismo cuando tuvimos la epidemia grande en Achuapa con la leptospira. Entonces, o sea, en cada uno ese dinamismo te hace tomar decisiones ampliar en la epidemia no, 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 de dengue, hemos ampliado tantas camas cuanto sean necesarios para poder ingresar a las personas que sean necesarias. Entonces la capacitación y todo eso por eso es clave el elemento de, de la clasificación y el triaje. Y en base a eso es dónde y cómo y en qué momento vas a, a poder dar la atención a estos pacientes que ameriten el nivel de atención según sus este, manifestaciones clínicas que tengan si es leve si es moderado si es grave o es crítico y en función de eso eh, de esa clasificación ya sabes cómo es que vas a abordar la situación entonces eh, eso es que tenganlo por seguro que más de 19 hospitales tenemos la capacidad para poder responder de la mejor manera posible en su momento que si lo llegara a meritar que espero que no sea necesario y estamos confiando en Dios que así será no es decir hay que prepararse, obviamente, Así hay que estar es. listos de cara a, pero pidiendo siempre todo el pueblo nicaragüense con mucho fervor. Hemos visto mucha cercanía a distintas expresiones religiosas de nuestro pueblo, orando, ¿no? Siempre para y por la salud de nuestro país. Eh, doctor, conocer un poquito las impresiones a partir de esos intercambios eh, de cara a la región, es decir, en Centroamérica. Cómo Nicaragua ha estado vinculándose, hemos visto una cercanía bastante importante con el eh, secretario del SICA, Dominicio Cerezo, eh, pero también con otros organismos. Cómo ha estado desarrollándose esa vinculación y lo que significa, eh, bueno, en principio, conocer cómo están respondiendo los otros países vecinos y cómo está respondiendo Nicaragua de cara a ese intercambio de información. Bueno, este, o sea, es que de inmediatamente después que se declaró la pandemia, el 11 de marzo, eh, la Organización Mundial de la Salud, el día siguiente se tuvo la, primer, la reunión de todos los estados miembros del SICA, ¿eh? donde estuvo presente nuestro comandante, el presidente Daniel Ortega Saavedra, la vicepresidenta, y ahí se dio este, un mandato ¿no? para todos los estados para que prepararan ese plan regional de contención. Entonces se preparó ese plan y para la búsqueda de recursos. Ya nosotros, cada uno de los distintos países de la región, ya fueron beneficiados con una, para la capacidad diagnóstica, con una cantidad importante de muestras diagnósticas. En este caso en Nicaragua pues nos asignaron 26 mil muestras Muestra. ¿verdad? y ahorita pues estamos por recibir otra cantidad de miles más las que teníamos, así que estamos pues, preparados para, para los diagnósticos que sean necesarios según la definición de caso, porque no es tomar muestra por tomar muestras por todo lado y a todo mundo, ¿verdad? Eso lo pueden hacer los países que quieran derrochar o que tienen la capacidad económica para hacerlo, Así ¿verdad? Es. En el caso nuestro, lo que pasa es que cuando hay una, este, una enfermedad nueva, como este caso, este virus nuevo, sí, sí. y hacen pequeños estudios, entonces de repente salen un montón de cosas que lo ven como un hecho como una realidad cuando no es así cuando son estudios muy micro que no son representan la realidad de repente te dicen hay hay transmisión asintomática eh, con, dijeron que un, en un uno por después llegaron al 30%, y después llegan hasta el 70%, y la realidad es que no es así ya la organización mundial de la organización panamericana de la salud decía que la transmisión asintomática está en investigación mientras o sea, otros están hablando de otras ya cosas, ya entonces lo que hacen es confundir y además de eso que la gente le crea el temor, el estrés, de que no sabes quién anda el virus y que se lo va a pasar, entonces una serie de situaciones, entonces ahí puede haber un porcentaje mínimo de asintomáticos que en los virus que generalmente un día antes de que inicie los síntomas podría transmitirlo, podría, verdad porque la, capacidad, la carga viral es tan baja, tan baja que la transmisibilidad es muy baja si llegara a darse. Pero bueno, la verdad es que está en estudio, nadie, nada, eh, no, no podemos hablar de nada absoluto y como te digo, falta mucho tiempo para poder conocer mejor la realidad de este virus. La verdad es que, que tenemos que enfrentar la contención, que es en lo que nosotros estamos metidos, y, eh, y, y es lo que estamos haciendo para que la población nicaragüense. Eh, sufra menos, si es posible, no sufra esta pandemia que para los otros países del mundo ha sido un caos y ha sido una situación sumamente difícil. Pues, una tragedia. ¿no? ¿no? Una ¿no? tragedia económica y social. Entonces, no sé, después espero que algunos vayan a, a, a hacer estudios donde digan, bueno, el COVID hizo que murieran cuánta gente de, más de cáncer, cuánta gente más de de muerte materna, cuánta gente más por tuberculosis, por VIH, por causa traigo. de estas medidas tan extremas que se están tomando, ¿no? Entonces, no sé, pues esperamos que más adelante se pueda ver esa realidad, qué es lo que está detrás del telón, pues. ¿verdad? Claro que sí, los alcances conocerlo y sin duda alguna impactos como usted lo mencionaba en el ámbito social de profunda trascendencia. Lo económico ahí está de por medio, aunque obviamente no está por encima de la salud de nuestro pueblo en este caso. Eh, doctor, de repente, pues, si usted quisiera enviar un mensaje, sé que ha sido bastante explicativo en algunos aspectos, pero si usted quisiera aún más compartir o hacer énfasis sobre algún tema, eh, pues adelante, tiene el espacio y las cámaras del canal parlamentario para hacerlo. Bueno, gracias. Bueno, lo más importante, verá, son dos cosas. Una es la contención que se hace a través de la detección eh, temprana de cualquier caso que tengamos, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de la vigilancia que tenemos en los puntos de entrada en las unidades de salud y la vigilancia comunitaria, desde esta familia que tiene que, 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 que cuidarse, cuidar a su familia, a su vecino. Entonces, cualquier persona que presente cualquier síntoma debe acudir a la unidad de salud más cercana. Y, y la otra, que esta vigilancia es bien importante desde la comunidad, y que nos cuidemos todos, aplicar las medidas preventivas, que están basadas en. Uno, el lavado de manos, es lo de oro, el lavado de manos de oro, que debe lavarse las manos ¿verdad? frecuentemente y eso no hay que aburrirse de repetirlo, lavárselo al menos 20 segundos eh, en la palma de las manos, ¿verdad? puede ser en rotación, puede ser frotado entre los dedos, en el dorso de las manos y este, también puede ser en rotación los dedos hasta llegar a la muñeca. Es lavado al menos 20 segundos y ir viendo cómo irlo haciendo el mayor número de veces posible. Si al menos lo hiciéramos 20 veces en el día sería tremendo un éxito. Lo que estamos haciendo ahorita está produciendo un impacto en, en varias enfermedades. Entonces, eso es clave. ¿Y cuándo lavársela? Antes de comer, después del baño, cuando vengo desde de, de la calle y llego a mi casa, cuando voy a entrar a mi centro de trabajo, también debo de lavármela. Eh, cuando toco superficie donde otras personas lo han tocado, eh, antes de tocarme la cara, ¿verdad? recordemos que este virus se transmite por la transmisión este, de, de los virus que nosotros sacamos al momento de toser o estornudar ¿verdad? y por la contaminación de las eh, superficies. Entonces, como las manos toca tanto, distintas superficies, eh, de la superficie del escritorio, de la mesa, de la silla, el pomo de las puertas, las barandales, etcétera, entonces por eso es que tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente. Y el segundo, si una persona va a toser o a estornudar, no debe hacerlo ni de frente de la gente, debe hacerlo este, en el ángulo interno del codo, hacia abajo, para que toda la parte de este las secreciones vayan hacia abajo y así no contamine a nadie. Y después de que hace ese tose, toser o estornudar en el ángulo interno del codo, irse a lavar las manos también. ¿verdad? Eh, eh, lo otro es la limpieza de la superficie, diario. Al menos una vez en el día debe limpiarse la superficie. Y eso se hace, eh, puedo comprar el, el, el cloro okay. al 1%. Entonces agarra un litro de agua, a ese litro de agua le puede echar 100 cc de cloro al 1% y le queda una concentración para matar en 30 segundos, ese virus ya no existe ahí. Pues. Entonces hace la limpieza eh, con, un, con un paño, puede usar este, la, ya la combinación en, con agua, porque se combina con agua, ¿verdad? Eh, en ese litro de agua puede ser en spray o puede ser así, este lo moja un poco el... El paño y ya hace la limpieza que corresponde. Entonces, eso es clave. La limpieza tanto de las manecillas de las llaves de la, del agua, del bajar la, este, la manecilla la de la, la palanca del inodoro. ¿verdad? Entonces, eso es clave. Lo otro es eh, que la persona, eh, si tiene algún síntoma de fiebre o síntoma respiratorio, no la piense. No importa, no, si que no piensa que es coronavirus o lo que sea, tiene, es una influenza, tiene que irse a la unidad de salud. Ahí lo van a evaluar y lo van a valorar. ¿verdad? Y porque ahí puede ser, ah, esto puede ser coronavirus, entonces hay que ver pues y ya se toma la medida correspondiente. Independientemente de ella, ¿verdad? cualquier persona enferma debe de eh, guardarse por cualquier infección respiratoria en su casa. Okay. Y nosotros recomendamos de, a, al menos 21 días. ¿verdad? Resguardarse, o sea, significa que, que, que tendrá que, que quedarse ahí ¿En resguardo? Eh, en resguardo. Y lo otro que es bien importante es que el, en el hogar tenemos personas que son vulnerables, porque son los adultos mayores que este virus afecta principalmente, donde ma, ma genera manifestaciones graves, sobre todo aquellas personas que padecen de hipertensión o de diabetes, enfermedades del corazón u otras enfermedades pulmonares, están en unas condiciones más desfavorables para enfrentar el virus. Entonces, nosotros, si alguien del hogar tiene una infección respiratoria, no importa cualquiera que sea, no debe, de, de, debe de guardar la distancia del menos un metro de la persona eh, que es vulnerable. ¿verdad? Y así nosotros, aplicando esas medidas de manera permanente y constante, nos va a ayudar a que haya menos circulación del virus cuando si se llegara a dar esa circulación local comunitaria. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y siempre una explicación aplomada, ¿no? Es decir, sobre esto y conociendo y compartiendo con nuestro pueblo todas esas líneas de acción, unas ya constantes desde el año 2007 y otras que vienen naturalmente tomándose de cara a esta nueva realidad. Muchísimas gracias por su tiempo. A la orden. A y la a usted próxima. que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.